José Antonio Vera, director de publicaciones del Grupo La Razón. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Federico. Pues bien, razonablemente. Bueno, aquí viendo un poco el espectáculo desde la barrera, ¿no? Viendo los toros desde la barrera, que es donde mejor se ve. Ojalá pudiéramos estar en todas las ocasiones en la barrera y no en el centro del albero. Como decía el maestro, el llorado Pepe Oneto, al que tanto debemos y al que con tanto cariño recordamos. ¿Cómo estás, Pepe? Y siempre decía, bien, si no nos comparamos, si no me comparo, pues ahí seguimos. Oye, qué espectáculo. Esto es inédito, José Antonio. Es decir, medio gobierno en sede parlamentaria votando en contra del otro medio gobierno, el medio gobierno que vota en contra del otro medio, además tratando de escupir un apoyo de lo que siguen considerando la derecha o la ultraderecha, pero que necesitan como el aire que respiran, pues bueno, para frenar esa alarma social que ha creado un bodrio legislativo que ha dejado a un buen número de violadores en la calle y más preocupado, tanto ellos como la facción comunista, la facción podemita, del coste electoral que para ellos va a tener no solamente el que haya violadores ya en la calle antes de lo que les tocaba, sino el tener que asumir, en el caso de la mitad del gabinete, pues el apoyo del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, etcétera, ante sus electores, importándoles un rábano la alarma social que han creado. No, es que al final, efectivamente, como estás comentando, Brico, la repercusión que esto está teniendo en las personas afectadas, en las mujeres afectadas, bueno, es algo que utilizan sin más, pero en realidad les importa muy poco, ¿no? Lo único que les importa es el coste electoral. ¿Por qué está el PSOE reformando esta ley? Pues está reformando porque tras hacer las encuestas, el CIS de Tezanos y otras muchas encuestas, estaban dando la cuenta de que estaban cayendo en la cuenta de que estaban ante una sangría, de que estaban perdiendo votos por todos los lados y que efectivamente la opinión pública se estaba poniendo en contra, no solamente ya aquellas personas que militan o que son cercanas y próximas a partidos del centro-derecha, sino también la opinión pública en general, incluidos muchos votantes y militantes del Partido Socialista. Entonces lo hacen no porque estuvieran convencidos, porque si no hubieran tenido esa repercusión negativa en la opinión pública, yo lo aseguro a usted que el Partido Socialista hubiera seguido cómodamente con la ley sin ningún problema. Por tanto, ese bandazo lo dan agobiados un poco por el tema electoral, por las elecciones que vienen, y por otra parte Podemos lo hace también por la misma razón, ¿no? Porque ellos lo que perciben es que este asunto, mantener sus posiciones, no le resta ningún voto, porque digamos que la gente, los votos que ellos ya tienen, los equipos que ya les votan y los ciudadanos que están con Podemos asumen perfectamente el razonamiento de Podemos, que por otra parte es un razonamiento absolutamente ridículo e inasumible. Por tanto, sí, es un espectáculo impropio de un gobierno, impropio de una democracia. Pensábamos que veríamos cosas extraordinarias, pero en fin, esto de un gobierno a palos unos contra los otros, ciertamente es algo inédito que jamás pensábamos que pudiera ocurrir, pero que está ocurriendo. Y además pienso, y creo que pensamos casi todos, que sin embargo no va a llevar a lo que tendría que ser una consecuencia lógica de esta situación o de la votación de hoy, que es a la ruptura de la coalición, es decir, a que el señor presidente del gobierno decidiera apartar de sus ministerios a aquellos representantes de Podemos. Es algo que sin embargo no se va a hacer y que, bueno, pues nos llevará hasta las elecciones en una decadencia completa de resultados y en una orgía de grito y de carajal inevitable, que efectivamente pues algo que perjudica mucho a nuestro país. Y a la imagen exterior de España. José Antonio, ¿tú crees que va a afectar más? ¿Cuál va a ser, en tu opinión, el clavo definitivo en el ataúd político de Pedro Sánchez y de este gobierno social comunista? Este escándalo, esta alarma social que ha provocado estos cinco meses y lo que te rondaré, Morena, de ley del sí es sí, o el caso del Tito Berni, bueno, pues que ellos intentan ocultar, el Partido Popular está intentando, como es natural, y Vox también, y el resto de la oposición constitucionalista, que se depuren todas las responsabilidades al máximo, caiga quien caiga, que es al final lo que va a terminar de triturar a esta gente, porque sigue, bueno, a la luz de las encuestas, hombre, la tendencia es cada vez más clara, van dejándose votos a chorros, y cada vez es más evidente que una coalición entre el Partido Popular y Vox va a disponer de una mayoría más que suficiente para gobernar a partir de diciembre o de
enero del año que viene para gobernar España. Pero es tremendo comprobar que sigue habiendo millones de españoles dispuestos a seguirle votando al Partido Socialista y a Podemos. Yo, llámame ingenuo, pero sigo sin salir de mi asombro. Bueno, sí, usted ya sabe que hay gente que es muy, muy militante y que traga con ruedas de molino. Yo veía, y seguramente también usted y muchos de nuestros telespectadores habrán visto estos últimos días, pues una encuesta realizada entre militantes del Partido Socialista y que decían que eso de Bernie, bueno, pues que eso, en fin, pasa en todas las familias, que no tiene mayor importancia, y disculpándolo por todas partes, etcétera, etcétera, lo mismo que el tema del sí es sí. Es decir, hay gente que le va a parecer todo igual, entre otras cosas, porque como usted bien sabe, también hay mucho estómago agradecido, hay gente que vive del régimen, ellos, sus familias, y también están esos intereses derivados de pues los subsidios, ayudas, en fin, todo este tipo de entramado de compra de votos que ha organizado el Partido Socialista y que la izquierda hace muy bien, no solamente en España, sino en Latinoamérica y casi todo el mundo, y que al final lo que haces es que tienes ahí un montón de gente que dice, bueno, tengo esto, aunque sea poco, prefiero tener esto que no lo otro. Por tanto, hay que contar con que un bloque importante de personas va a seguir votando a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Es verdad que hay ahí, y en eso también se perciben las encuestas, ¿no?, que hay todo pues una trama o un voto que estaba anteriormente volcado, por ejemplo, en Ciudadanos y algunos de ellos también en el Partido Socialista, que son votos más moderados, que se lo están pensando con todos estos escándalos que se están produciendo a última hora y que están horadando la imagen del Partido Socialista sobremanera. Por tanto, yo creo que sí, que si el Partido Popular, como parece y dicen las encuestas, consigue llevarse todo ese voto de Ciudadanos y consigue llevarse toda la parte del voto moderado del Partido Socialista, al final sí que sumará el voto del Partido Popular con Vox y que tendremos cambio de gobierno. Pero vaya usted a saber, cualquiera sabe, todavía falta mucho para las elecciones, en principio, salvo que el griterío interno dentro del gobierno se agudice, que es previsible que se va a agudizar después de lo que ocurra hoy y después de la manifestación de mañana y después de todo lo que tiene que venir, y por tanto llegue un momento en que esa situación sea insoportable y a lo mejor pues decidan que, aunque no quieren, no tienen más remedio que romper la coalición, que es lo que sería mejor para España y para todos los ciudadanos. Desde luego sería lo deseable y parece ya increíble a estas alturas el barruntar cómo demonios van a ser capaces de aguantar los 9 o los 10 meses que quedan hasta las elecciones generales. Pero bueno, estamos hablando de Pedro Sánchez y con Pedro Sánchez casi todo es posible. José Antonio Vera, muchísimas gracias. Te envío un abrazo. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Buenas noches.